fui a declarar en base a la denuncia que hicimos hace unos 20 días aproximadamente. Fui a declarar, como ya lo declaró, como decís vos, Lila, Mami Castillo, y faltaría después Cristina Ibáñez que declara, ¿no? Fuimos a decir por qué pensamos que pasó esto en Catamarca en esa época, ¿no? A partir de este homenaje a este señor, este señor que no entendemos cómo él mismo, pues en definitiva, más allá de lo que lo quiere homenajear, el homenajeado puede existir o no. Creo que este señor no entendió la prudencia nuestra con lo que era la verdad, que siempre creímos lo que había pasado. Entonces, esto nos demuestra que evidentemente es una etapa que no ha sido discutida, estudiada, aclarada. Para nosotros fue muy grave, no solo en lo personal, sino en lo institucional. Por lo tanto, por eso nosotros también insistimos en el Consejo Deliberante, ¿no? Queremos que el Consejo Deliberante tenga una actitud institucional frente a este hecho. No estamos pidiendo nada que se parezca al tipo de vista personal, ni de disculpa, ni nada que se parezca. Lo que sí queremos es que el cuerpo institucionalmente aclare esta etapa, ya que han pretendido homenajear y a otros más que merecido homenaje tenían en ese acto. Nosotros queremos que el Consejo, de alguna manera, institucionalmente recupere la memoria de esa época. Y también ahora ya hacemos extensivo esto a los partidos políticos que tienen representación en el Consejo Deliberante, como es Movilización, Unión Cívica Radical, como es el Frente Cívico, como el Partido Justicialista, como es Cambiemos, como el Frente para la Victoria y como es Tercera Oposición. Queremos que los partidos tengan una respuesta política, no partidista, política, en el sentido de que sus concejales hablen de esa etapa, aclaren esa etapa, olvídense de nosotros, no estamos buscando nada personal, ni en absoluto, ni en revancha, pero sí creemos que debe haber una memoria de esa etapa tan dura en nuestra provincia, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que ustedes quieren que haya memoria, ¿nos podría comentar cuál fue su situación particular durante esa época? Bueno, es la de la Lila, de todo. Nosotros fuimos detenidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional por el gobierno de la provincia. Una provincia era cómplice y partícipe de esta etapa arbitraria que vivió el país. En el caso de usted militaba en ese momento. Yo era dirigente universitario en ese momento. Era, como se decía, en esa época éramos de superficie. La mayoría de fuimos detenidos, éramos gente que no estábamos lejos de la actividad armada, no teníamos nada que ver. Nosotros éramos dirigentes sociales, políticos. Un hermano mío no tenía nada que ver, porque hay detenciones que tienen que ver con lo económico, que tiene que ver con lo económico también. Hay otros empresarios que eran dueños de empresas y son detenidos sin tener nada que ver con la política, ¿no? O sea, ahí se dirimía hasta las pujas sectoriales, con detenciones y con arbitrariedades, ¿no? ¿Esto podía ocurrir sin el consentimiento o el conocimiento de Monti? No, en absoluto. La policía provincial actuaba, yo era vigilado permanentemente por la policía provincial, nuestro domicilio era, sufríamos allanamientos, no, él estaba al tanto de todo, tal así que en conferencia de prensa su ministro de gobierno habla de estas cosas. Llega un momento que llega a decir que es preferible firmar un decreto de detención y no un certificado de fusión, por el caso de algunos presos particulares nuestros. ¿Cuánto tiempo estuvo usted detenido? Yo casi cerca de 4 años estuve detenido sin causa y sin poder defenderme. ¿Por qué cree que por mucho tiempo de alguna manera se intentó decir que Catamarca fue una isla durante esa época? Y porque hay muchas partes de esta sociedad que no le conviene que se recupere la memoria, no solo Mott, ¿no? Yo creo que eso ocurrió porque era una sociedad laxa, era una sociedad que iba dejando que estas cosas pasen. Bueno, repetite, estaba la justicia provincial, había una corte de la justicia, estaba la justicia federal,
que era totalmente pasiva frente a estos atropellos. Y una policía provincial que también no actuaba en consonancia, o sea, no, nunca se investigaba, nunca se aclaraba. ¿No? Semanas atrás Lila Macedo se mostraba bastante conforme con el avance de la causa. ¿Usted opina en el mismo sentido? Sí, por supuesto, hay una gran celeridad. Imagínense que nosotros creo que hace 20 días, 25 días, hemos hecho la presentación y ya estamos declarando. Es muy bueno que se hable, es muy bueno que, repito como recién, no queremos ninguna reparación de ninguna índole, de ninguna índole. Lo que sí queremos que lo que pasó no quede en el olvido y que no quede en saco roto. Hay amigos y compañeros que murieron después de haber sufrido el exilio, enfermedades gravísimas. En memoria de ellos también estamos trabajando, por ellos también estamos, como Luis Raúl González y Bebe Núñez, ¿no? Dos personas que murieron casualmente por la misma enfermedad, tumor cerebral, que era una de las enfermedades más corrientes de los ex detenidos que mueren los ex detenidos.